Antes de nada, mirad cómo está todo. ¡Ay, Dios mío! Cuando voy a grabar, suelo prepararlo todo bien, ¿vale? Cargarlo todo, asegurarme de que todo esté listo para una nueva aventura, ya sabéis. Los capítulos anteriores fueron grabados con una pequeñísima diferencia de minutos, de horas, porque fue el primer día y porque, bueno, quería darle bastante al juego para poder ir conociéndolo. Pero ha pasado un día. Y esto es lo que ocurre cuando pasa un día de juego, por lo menos un día. ¡Madre mía! Lo he dejado todo tal y como está para que puedan verlo. Es una puta pasada. Bueno, se ve que el juego no está en tiempo real, ¿vale? Pero los sucesos, por lo visto, sí. O sea, está todo, es increíble. Si solo fueran los suministros, pues mira, no pasa nada. Los dejaría para... O sea, lo quitaría y punto. Pero es que también está lo de los bebés. Están todas, todas. Creo que eran... ¿Cuántas eran? ¿6, 7 mujeres? Están todas preparadas. Así que lo he dejado para que pudieran verlo. Como hasta ahora nunca nos había pasado esto de los bebés, pues... Bueno, aquí está para verlo. Vamos a solucionarlo todo ahora mismo. Pero antes... Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Fallout Shelter. Bueno, venga, vamos a empezar a solucionar todo este lío. Por cierto, no sé si me van a creer. ¿Recuerdan que en el primer episodio les comenté que este juego salió de una versión de Fallout más ambiciosa? Bueno, yo lo recuerdo porque lo tengo bien fresquito, obviamente. Bueno, pues no andaba muy errado. Lo que no les conté es que originalmente fue diseñado para plataformas móviles. Supongo que también recordarán que les dije que tenía todo lo necesario para ser tremendamente adictivo, ¿verdad? Pues... aten cabos. Me he descargado la versión para Android y ahora mismo estoy jugando a los dos dispositivos a la vez. En el ordenador y en el móvil. Increíble. Ya no sé ni dónde mirar. ¡Ah! ¡Qué mareo! Bueno, voy a cerrar... A ver, un momentito. Sí. Voy a cerrar el móvil, eso es. Y voy a quedarme con este dispositivo que es el que están ustedes viendo, el ordenador. Ciérrate, ciérrate. Vale. Ah, mucho mejor, más calmado. Bueno, seguimos con la partida. Vamos a seguir con todo el lío que tengo. Vale, esto significa que ahora tenemos que equilibrar un poquito más la balanza, ¿vale? Así que... ¿Veis que ha subido bastante el punto de control? Aquí está más o menos a la mitad, aquí está por encima de la mitad y aquí también. Eso quiere decir que ahora tenemos que equilibrar con respecto a todo lo que tenemos aquí metido de la marinera. Tenemos que aumentar la producción. Bueno, ahora mismo está bien. Pero nos van a hacer falta más espacio. No sé si mejorando... A ver... Vale, voy a mejorar. Me sale más rentable que comprarme una antena nueva, creo. A ver si termina la cuenta atrás. 5 segundos. Listo. Y ahora sí, vamos a mejorarlo. Eso es, ¿veis? Esto tengo que tenerlo siempre equilibrado. Muy bien. No tenemos a nadie fuera, ¿verdad? Pues voy a sacar... Dejadme pensar... A este que me fue muy bien la última vez con el gatito. ¿Qué opináis? ¿Lo saco o no lo saco? Sí, vamos a sacarlo. Hay que seguir buscando. Un poquito más de energía. Y me gustaría sacar a otro más. Lo que pasa es que no tengo demasiadas cosas. ¿Qué esta gente aquí están haciendo? Ah, los estimuladores. Vale, esta gente aquí está haciendo... Lo de la sangre. Vale, no me importa mucho. Y lo de los estimuladores... Sí, va bien. Vamos a dejar este aquí. Esta gente no tenían arma. Que, por cierto, no tengo ninguna, ¿verdad? Y trajes... trajes sí tengo alguno. Pero, obviamente, los trajes lo vamos a destinar... a otros compañeros. Por ejemplo, este tiene arma, pero no tiene ningún traje. Mira, esto aumenta la S y justo está trabajando en la S. Así que le damos el traje. Perfecto. Qué buena pinta tiene, chaval. Madre mía, madre mía. Como ahora mismo energía tenemos y esto es lo que nos sobra, ¿veis? Pues vamos a coger a este tipo, que además tiene todo, menos mascota. Y lo sacamos afuera. Venga, explorar. Un poquito más de agua. Perfecto.
Vale, espérate, si me han desbloqueado por aquí. A ver, a ver, a ver. La oficina de supervisor. ¿Qué suena por ahí? Ah, soy yo. Soy yo viendo esto lo que suena. Vale, vale. Un estudio de radio, curioso. No sé qué hará esto. Carisma. Taller de armas. Esto me va a convenir bastante. Y sala de prensa. Perdón, de prensa. ¡Uy, Dios! De pesas. Vale, vale. Le damos comida, que ya hacía falta. Y bueno, hay que esperar a que todos estos niños crezcan de una vez. ¡Qué lentos que sois creciendo! A ver. Aquí tenéis la barra de crecimiento, ¿vale? Llevan un día. Bueno, un día. Un tiempo en el juego. No sé exactamente si se medirán por horas o lo que sea. Cuando estén completos serán adultos. Esperemos. Esto ya está solucionado por aquí. Vale. Premios, recoger, obviamente. Por lo del bebé morado, por cierto. Completa una misión descubierta en el yermo. Vale. Completa una misión descubierta en el yermo. No tengo mucha idea de qué es esto. Equipa a 4 moradores con armas. Ya he equipado a 2. Esperemos que los 2 que han salido me traigan algún arma más. Y encuentra al forastero misterioso 2 veces. Tampoco sé lo que es, no lo he hecho nunca, no tengo ni idea. Un poquito más de agua, no viene mal. A esto lo suyo sería darle express, pero si le doy y falla, luego va a tardar 6 minutos, por lo menos. Así que no me interesa. Prefiero aguantarme con un minuto e intentar ganar chapas de otra forma. Por ejemplo, no sé, a ver qué hay por aquí. 40 segundos. 2 minutos. A ver si lo doy a este que ocurre. 33. Vale. Como energía me sobra. Muy bien. Energía ya he dicho, me sobra. Y que me sobre más, me da igual. Lo importante es que como estaba muy por encima, pues sí me iba a dar chapitas. A ver los que están afuera, si han hecho algo. Mientras tanto... Mira, 25 chapitas más. Muy bien. Y este señor, nada, matando bichos. A este lo voy a dejar hoy, mañana, pasado, todo el tiempo que pueda. Porque necesito materiales. Y este es el que más aguanta. Tiene un traje antirradiación, tiene una mascota, un arma. Está muy, pero que muy bien preparado. A menos que se muera. Cosa que, sinceramente, me jodería muchísimo. Porque creo que es el que tengo mejor preparado. Limpiamos las rocas que había abajo. Muy bien, está todo muy organizadito. Perfecto. Esto es lo que me está fallando un poquito más ahora. ¿Cómo va este? 6 minutos. ¿Y aquí qué tal van? 7 minutos, qué barbaridad. ¿Qué están ahí haciendo? Estos van muy rápido. Y voy a asignar, por ejemplo, este no. Pero este que va con 3 lo voy a asignar aquí a comida. A ver si me lo acelera. O este mejor, a ver cómo va. A 4. Interesante. Vamos a dejarlo así de momento. Y luego a este lo voy a pasar otra vez a su sitio y punto. Nivel 2, el nuevo inquilino. No tengo nada para él. Por cierto, ¿cómo estamos de salud? Todo es perfecto. Muy bien. Aquí veis los niños. Por cierto, no les podemos hacer nada. Ni les podemos chutar para que mejoren la vida. Obviamente son niños. No les podemos hacer nada salvo esperar a que crezcan. Y bueno, se van a dedicar a dar vueltas por todo el entorno, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis a uno en cocina. Aquí veis a uno por donde no debe de ir. Aquí veis uno dentro de... ¿Qué es esto? De la clínica. ¿Qué coño hace un niño ahí, hombre? ¡No! ¡No lo muevas! Vale. Pues, como siempre, hay que esperar un poquito y a ver qué ocurre. Que me encanta cuando de repente alguien entra a la habitación y pasa esto. Salen todas las ratas corriendo. Es que me encanta, vamos. A ver, a ver, a ver.
salir. Ahí van. Hostias, hostias, hostias. Me encanta. Más comida, niveles. ¡Wow! Aquí cuando se ponen en serio, se ponen en serio, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo van nuestros exploradores. Muy bien. Muy bien. Es poca cosa, ¿eh? Un poquito más de agua. Ya la comida se está centrando un poquito, ¿vale? Desde que lo hemos aumentado. Y puede que lo aumente un poquito más. Porque va lento, lento. O cambiar los diferentes personajes de sitio. A ver si intento que estos sean mejores. ¿Cómo va esto por aquí? Muy bien. 11 segundos. Vamos, la energía tampoco me entusiasma mucho ahora. Lo que me interesa es sobre todo el tema de alimentación y bebida. Vale. Y hemos desbloqueado unas cuantas habitaciones. Vamos a mirarlas. Madre mía. A ver, por ejemplo, en el laboratorio, aquí. Oficina del supervisor. Para enviar a los moradores a misiones desde aquí. ¿Seguro? No sé lo que hace. Podemos hacer una. Lo que pasa es que cuesta un huevo. Es que cuesta 1000. Coño, y ocupa. Madre mía. Bueno, pues voy a ponerla. ¿Dónde coño la pongo? Creo que la voy a poner aquí. ¿Vale? Qué raro, si eso yo lo podía hacer antes, ¿no? Ajá. A ver. Espérate, comida, que es importante, obviamente. ¿Eh? Vale. Para reunir un equipo. Qué cabrón. No, ahora mismo no puedo hacer esto. A ver. No, es que ahora mismo no debería. Sí, pero me va a dejar. Vamos. Anda, coño. Qué bien, no me deja ni elegir. A ver, no debería porque los buenos están fuera. Bueno, pues me ha seleccionado uno por huevo. Vamos a meter a este. ¿Y si no quiero? Joder, es que no quiero, tío. ¡No quiero! A ver, a ver. Ponemos aquí este. Es que me va a joder bastante, ¿eh? Voy a sacar a los mejores. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Madre mía. Ah, que me puedo llevar esto y todo. Qué bien. Pues uno para cada uno. Y uno para cada uno. Iniciamos la misión. Vale, vale. Gracias por el consejo. Quítate de la pantalla ya. ¿Y yo? Se me ha quedado ahí pegado. Ah, ya puedo moverme. Madre mía, mira las ratas cómo juegan. Se me ha quedado esto pillado. A ver. Mira, ahí he desbloqueado un logro. Necesito
Que te vayas de... Me acabas de bloquear la pantalla, tío. ¿En serio? ¿No puedo hacer absolutamente nada hasta que regresen? Pues no sé si vamos a durar mucho. A ver, hago clic en el... Ah, mira, vale, vale. ¡Hala! ¡Coño! Ah, o sea, que quiere que ya finalice la misión. ¿Por qué? Bueno, no sé, me ha dado 10 cuca, lo que sea. Confirmar. ¿Y no lo han conseguido? A ver qué pasa. No vamos a especular. ¿Qué está haciendo, tío? Los controlo yo ahora. Venga, para adentro. Siguiente misión. O sea, siguiente habitación, perdón. Sí, es por aquí. Vale. Un arma, mola. No hay nada más por aquí. Siguiente habitación. Un estimulador. Siguiente habitación. Vale, creo que iba a ser algo más complicado, pero no, es bastante fácil. Mira, una cosa que no conocíamos para nada. Por aquí a ver qué hay. ¡Monstruo! No. Un ascensor, subimos. Una habitación grande. Chan, 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 chan. Mutarañas. Venga, mátalas. Vale. Aquí hay una caja fuerte, ábrela. ¿No puedes? Bueno, siguiente habitación. Esperemos que sea algo mejor. Bichos, bichos, ahí está, a este. Mata a este. Mátalo. Vale. Esto de aquí, esto y esto. Genial. Como la vida misma. ¿Y esto por qué está verde? Ah, mascota. Hey, no me he dado cuenta si en la otra habitación dejé mascotas. Ah, ¿veis? Dejé algo. Vale. Seguimos. Esperemos que mientras en la base no ocurra nada o no se carguen algo. Vale. Siguiente habitación. ¿Nos divertimos ya? Pues sí. Esto de aquí. Siguiente habitación. Bichos. Vale, dale caña. Ahí está. Mata a este bicho. Mátalo. Mátalo, Johnny. Ahí está. Un estimulador. Y un cochecito. Vale.
Veo que estas misiones son buenas porque conseguimos un montón de cosas, ¿eh? Mátala. Está aquí. Ahí. Queda esto. Mátala. Ay, que esta va sin arma. Ay, es verdad, los dos estos van sin arma. Me cago. Ay. Vale. Cogemos lo que hay alrededor. Lo que nos ofrece este bicho. Y esto. Un guante en una caja fuerte. O un mueblecito raro. Bueno, última habitación. Obviamente aquí hay de todo. Ahí, ahí. Vemos lo que hay aquí dentro. Y lo que nos da el bicho. Ropita. Genial. ¿Y ahora qué? Aquí ya no hay nada más, ¿no? Digo yo. Esto es una forma rápida y eficiente de conseguir cosas. Ah, cuando vuelvan al refugio ya no hay más nada más, obviamente. No podemos hacer nada más que volver. Sí, no, no puedo hacer nada más. Sí, sí, que vuelvan. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todas esas recompensas. No sé si aparte de lo que ya hemos cogido, ¿eh? Pero mola, mola que te cagas. Vale. Volvemos al refugio. Vale, todo esto era para enseñarme a utilizar el tema de las misiones. Porque si os fijáis, me dieron 10 botellas para gastarlas. De no tenerlas, habían tenido que esperar unos 20 minutos a que la misión concluyera. Y volviendo a casa, eran horas. Qué fuerte. ¿Veis? Directamente me han dado la Coca-Cola esa para poder volver al refugio. ¡Wow! Con todo esto, 200 chapas. Me llevé 3 estimuladores y tengo 9. Y me llevé 3 de estos de sangre, no sé cómo llamarlos. Y me traen 6. Muy bien. Recoger, obviamente. Este sigue por ahí, ya tiene contaminación. Y este hombre también sigue por ahí. No tienen nada. Pues que sigan ahí. La base, como podéis comprobar, ha seguido creciendo. O sea, no ha gastado de aquí arriba, pero sí han seguido haciéndose sus cosas. Pues esto mola un montón. Lo que pasa es que la próxima vez que lo haga lo voy a hacer cuando tenga un equipo de verdad, no esto. He mandado estos 3 porque eran los más fuertes que tengo yo aquí, pero también podía haber puesto en peligro la base. Si no hubiera tenido... Ah, por cierto, me han dado 15 Coca-Colas de estas. ¡Qué fuerte! ¿Cómo dice que se llaman? Coca-Cola, vale. Por lo de las cucarachas, ¿verdad? Coca-Cola. Vale, eso en un momento dado ya veis que es muy, muy útil para hacer que los personajes vuelvan rápido a casa, por ejemplo, es utilísimo. Se supone que han vuelto todos a sus puestos, ¿verdad? No, están dando vueltas, qué bien, pues. A ver que vea cómo están las cosas. Vamos a poner esta aquí. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde vas? Más 7 aquí. Más 6 en cocina. Joder. Pues te voy a poner en cocina un ratito. Tú, asustando a los niños. Vente aquí para acá. Venga. Y además tengo... Ah, es verdad que recogí una tartera de estas. A ver qué tenemos. 100 chapas, bien. Algo más. 50 de comida. Vale. Un taxito. ¡Wow! ¡Otro frasco químico! Y... ¡Hola! 500 chapas. ¡De puta madre! Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
y bla bla bla. ¿Qué es esto? Sí, eso lo sabía ya. Que voy a la bodega, aquí. Y están... Anda, ¿esto es un arma? ¿En serio? Y están todas las cosas que me han ido... Ah, vale, tengo un almacenamiento máximo, ¿no? O sea que o vendo... O me deshago de... Mascotas ninguna. Oh, ¡qué barbaridad! Venga, vamos a ver si podemos equipar a algunos de mis personajes. Por ejemplo, este señor, que no tiene arma. Le voy a dar esta. Ya tiene algo. Guay. Me falta un arma más para poder completar ese otro logro. A ver, a ver, a ver, a ver. A este otro, que no tengo ningún arma, le voy a dar esto. Y así completo. A este señor, que no tiene ningún traje, está en ese. Y mira, le vamos a dar uno que... este mejor. Ese por 3. Perfecto. ¿Veis? Luego, el otro que hacía, por cierto, S y E. Cerrar. ¿Cuál era la E? Ninguno de los que tengo. Pues... ¿podría vestirla a ella? Sí. ¿Por qué no? Bueno, de momento, como los que más utilizo son los hombres, porque ellas más que nada me sirven por el tema de... ayudar y el tema de, los niños, ya sabéis. No me interesa ponerlas en, riesgo constantemente. Los pongo más en riesgo a ellos. A ver. Y por tanto me interesa vestirlos antes. He subido un poquito de E y S. Muy bien. Otro nivel. Cuando pueda construir mis propias armas y mis propios trajes... Sí, me dedicaré a vestirlos a todos uno a uno, mujeres, hombres. Incluiré a las mujeres en las misiones y las incluiré en, salidas al yermo y todo, ¿vale? Por el momento es que me interesa no ponerlas en riesgo porque son las que tienen a los niños. La verdad es que no me interesa ponerlas en riesgo en absoluto. Porque ya veis que me llegan muy pocos moradores. Y ellas solas han puesto de un tirón... ¿Cuánto? ¡Ay, no lo he visto! ¿Cuántos niños son? A ver... Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niños de un tirón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto de 11 minutos, 2 horas? Ah, bueno, en los niños... Ah, vale, vale. Esto es lo que le queda al niño para ser adulto, supongo. 2 horas y pico. 2 horas y media. 2 horas y 20... 22, perdón, 2 horas y 24 y 22, sí, yo creo que es para... Y 24 y 22, para que sean adultos. Madre mía, dentro de 2 horas de juego, tengo 6 adultos nuevos en mi base, gracias a ellas, ¿eh? Yo os digo, no pienso ponerlas en riesgo, porque son las que van a conseguir que al final mi base sea monstruosa. En nada de tiempo voy a tener una base increíble. Y estaba por mirar cómo van estos chicos... Muy bien, otro arma, 103, qué barbaridad, este tío es bueno, Cada vez que lo saco me viene con un montón de cosas, lo voy a seguir dejando ahí. Y tengo algo más por aquí, ¿no? Sí. Ah, el premio que hice hace un momento, por cierto. Y ahora, gano 8 combates en misiones. ¡8 combates! ¡2000! ¡No me jodas! Vale, 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 vale. Y a ver... Aquí tengo solo 2. No me hacen falta mucho más de momento. Pero cuando los niños sean adultos creo que sí. Que de repente todo va a cambiar de una forma brutal. Aquí me hace falta 1. Aquí me hace falta 1. Ya son 4. Aquí tengo 4. Aquí tengo 4. Aquí tengo 2. Bueno, me hacen falta 4 trabajando y... Esto tiene espacio para 6. Eso son un total de 10. Los niños ya van a llenar solo este establecimiento. Luego, obviamente, los iré metiendo por donde me hagan falta. Y los que sobren los dejaré aquí hasta que cree más habitaciones.
Que por cierto, no he mirado qué más tengo por aquí. Laboratorio, no sé qué. Estudio de radio. Ah, vale, pues esto también me mola. Con esto puedo traer a más gente al refugio. Lo que pasa es que todavía no tengo personal. Cuando los niños sean grandes, creo que pondré uno de estos para traer más gente. Así no tendré que usar solo a las mujeres para tener niños, sino que podré directamente traer más gente, ¿vale? Luego el taller de armas me viene, pero que de lujo, vaya. Y la sala de prensa. Bueno, sí. Pero otra vez con prensa. No sé por qué tengo la palabra prensa en la cabeza. Sala de pesas. Esto es para entrenar a mis fuerzas. Vale, vale. Curioso. Sala de pesas y sala de ejercicios. Que, por cierto, cerramos aquí. Un momentito. Cogemos todo esto. Sí, señor. No he mirado. 28, 24. Ya me cuentan los niños luego. Me quedan 4 espacios libres. Vamos a ir poniendo a lo mejor otra bodega. O más grande la habitación esta, si se puede. A ver, ¿se podrá? No. No se puede. Queda por ser. Ah, bueno, sí es que se puede. Lo que pasa es que este está mejorado y este no. Si ahora lo mejoramos. Tampoco. Perdón. Ah, está pequeñito, tiene espacio para 2. Vale, vale, sí, sí. No, no, por mucho que lo mejoremos, no cambia. De hecho, no sé para qué lo he mejorado. Ay, qué tonto. Acabo de gastar de forma súper estúpida, vamos. Ah, no, espera, espera, espera. De 24 a 40. Vale, vale. Puedes dejarlo ahí. Tenía que haber mejorado este, a ver cuánto me daba. Lo bueno es que este ya es más caro, ¿no? 500. Dale, caña, Manolo. O sea que lo máximo que pueden aumentar son 1, 2 y 3 espacios. El cuarto espacio ya no se cuenta. Vale, vale, vale. Y ahora está en 46. Vale. Vamos a recolectar todo lo que hay por aquí. Tacatacatá, nivel 10, wow. Comidita, más energía. Me está fallando un poquito el agua. ¿Qué pasó? ¿Puedes o te mando a alguien? Venga, a ver si entre los dos podéis. Un bicho menos. La lástima es que aquí los bichos esos no me dan nada. Joder. Esto es lo que me dan por destruirla. 150, me gasta un huevo ahí, tío. Vale, no lo había leído. Combina 3 salas completamente mejoradas para usar temas. No sé. No sé lo que significa eso de los temas. Sí, bueno, no sé. A ver. ¿Se podría mejorar? No, está al tope. Vale. Qué pedazo de habitación, ¿eh? Supongo que eso ocurre con todas las habitaciones. Conforme se van mejorando, pues se van creando cosas diferentes, van cambiando. Mil y pico. Ni de coña. Vale. También observo que la energía está más alta que comida y agua. Pero como tengo energía de sobra, pues no hay ningún problema. Bueno, chicos, chicas, vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Espero que os guste el juego como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta y nos vemos en un próximo capítulo, ¿de acuerdo? Hasta luego.